Qué gusto saludarles, bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hoy con invitados especiales que nos visitan, nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en su casa. Ellos nos visitan de Puerto Vallarta y precisamente de lo que es Cucosta. Y bueno, pues con temas diversos. ¿Se acuerda usted que ya hace tiempo habíamos presentado algo? Usted le va a sonar, la carrera de la orientación no es correr ni 15 ni 20 kilómetros, no, es una carrera muy especial. Y bueno, también se avecina una edición más, ahora sí que como los combos. Un evento que implica tres carreras, la carrera Leones Negros allá en Puerto Vallarta, que cada edición tiene mayores seguidores, mayores adeptos. De esto estaremos hablando y por supuesto también estaremos tocando los temas que muchos les tiemblan el poder hablar. La problemática del deporte en el país y también en nuestro estado. Hay quienes no todavía se resisten, no dan pronunciamientos. Vamos a estar tratando ese tipo de temas. Bien, pero para darle la bienvenida al profesor José López Arro. Mi querido profesor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias. Director de la carrera Orientación. Sí, sí. Estamos desarrollando el deporte en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Bueno, poniendo en antecedentes para los que no hayan, bueno, pues es un tipo de carrera. Mire, le voy a mostrar un poquito, profesor, ¿en qué cámara estamos? A ver, aquí en esta. Este es el terreno, esta es la cancha de la carrera de orientación. La ponemos acá con don Memo, nuestro camarógrafo estrella. Este es el terreno. Hay diversos terrenos también. Este es terreno natural. Tenemos también terrenos urbanos. Préstamelo, profesor, rápidamente para poner en contexto. Aquí está, esta y ahora con don Memo, acá. Ahí está, terrenos urbanos. Usted verá ahí, alcanzará a apreciar unas rueditas. Ahorita nos explicarán moradas, pero es marcar el recorrido. Ok, déjenme darle también la bienvenida a Carlos Miyagi Munguía, también participante y organizador de esta carrera de orientación. Bienvenido, señor, ¿cómo está? Sí, no, pues muy bien, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes en este gran canal y pues por supuesto de la Universidad de Guadalajara y poder compartir, pues ahora sí que un poco de lo que se genera desde el Centro Universitario de la Costa en cuestión deportiva. Prácticamente se dividen ahora sí que la chamba, como dicen, el trabajo. El profesor es las cuestiones técnicas, tú la cuestión administrativa, operativa, en fin, todo eso, de la carrera de orientación, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y déjame darle también la bienvenida a Carlos Daniel Palacios, quien es coordinador o... Soy parte del comité organizador sí, de la carrera Leones Negros, sí, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para compartir un poco más de la nueva edición de la carrera Leones Negros que se viene, que es la séptima este año. Y pues adelante les compartiremos un poco más a detalle. ¿El reto cuánto es? El reto es a 2,600 corredores. 2,600 corredores, eso. Sí. Excelente. Bueno, empezamos rápidamente. Mi querido profesor Jorge López, mire, déjeme presumirle, porque qué belleza de playera dieron la edición anterior. ¿Esta es la del año pasado, profesor? Sí, campeonato internacional. Sí. Campeonato internacional de orientación. Ahí está, con don Memo. Y le damos la vuelta para que no vayan a decir que no. De tela muy fresca, muy bien. Y mire, claro que tiene el sello de la Universidad de Guadalajara. Bonito diseño. ¿Ya están cocinando el de este año? Ya esta la pasamos, ahora vamos a cocinar el semestre que viene. El semestre que viene. En noviembre. Okay. Háblenos y retomamos esto. ¿De qué se trata este nuevo deporte? Quizás aquí en México, no sé qué tan nuevo, pero muchos pues todavía no lo conocen. Pues el deporte de orientación consiste en una carrera, ¿no? Una carrera que se hace con un elemento que es el mapa y la tarjeta de control y un elemento como la brújula, como elemento auxiliar para no perderte en el terreno. Claro. Eso yo le decía que es el GPS manual, ¿verdad? Sí. Es de... Ok, muy bien. ¿Y esto qué es? Esto se llama baliza y es lo que se encuentra en el terreno junto con su pinza para poder marcar en la tarjeta de control cuando llegas al punto y así verificar que ha llegado al punto que nosotros te hemos marcado en el mapa. Ok. Y hacer la carrera en el menor tiempo posible. Muy bien. Dentro de aquí me voy a apoyar. Acá estoy. Me voy a apoyar. Es el mapa.
tiene un recorrido, está estipulado con líneas rojas, ¿sí? Y de este lado están las etapas. Esta es una carrera de 9 etapas, ¿es correcto, profesor? Sí, son 9 puntos. Aquí están las 9 etapas. Están. Se debe de atacar por orden, no se vale brincar. No, nosotros te marcamos el orden en el que debe de ir, el 1, 2, 3, y a cada punto está asignado una baliza con un código para saber que ha llegado a ese punto que te marcamos en el mapa. Claro. En teoría, bueno, se tiene medido el recorrido. ¿Cuánto recorrería un atleta que no sufra extravío? O sea, que lo haga perfecto. Te marcamos aquí como 1,5 kilómetros, 1,9 kilómetros, okay. Y es el recorrido que se hace en línea en, ajá, ese recorrido. Después, dependiendo del recorrido, hay más o hay menos. Aquí claro. Este sería de 6,4 kilómetros. Perfecto. Entonces, dependiendo de la categoría, del nivel, habrá más distancia o menos distancia. Claro. Aquí están marcados los puntos, le voy a permitirme, aquí con el número y está un circulito. A ver, ahorita, si lo pueden acercar, porque a lo mejor no se esté viendo, ahorita van a hacer el zoom, no se me desespere, porque esto es lo interesante de esta carrera. Aquí están los números marcados con rojos y a un lado, ahí está a un ladito, tienen un circulito. En ese circulito es donde encontramos eso. Exactamente. En el punto, ¿sí?, exacto va a encontrar una baliza, la baliza de este color, okay, y su pinza, en este caso sería manual. Perfecto. Muchos se han de estar preguntando lo que yo le dije, ¿y por qué una baliza, no una pelota? ¿Por qué establece? ¿Por qué esto? El reglamento establece que sea un prisma triangular de 30 centímetros por 30 centímetros, donde la mitad sea naranja y la mitad sea blanco, sobre todo porque son colores que se puede distinguir a distancia en un medio como la nieve o como la naturaleza. Y la naturaleza. Bueno, de esto se trata esa carrera de orientación. Vamos a hacer una pausa y al volver le preguntaremos a Carlos Miyagi también qué tanto éxito, qué tanto trabajo le ha costado picar piedra para estimular a que participen y, lógicamente, qué tanto desarrollo ha tenido, le preguntaremos al profesor Jorge López Haro, este deporte que hoy por hoy lo fuerte está en Vallarta, ¿verdad? Lo fuerte está en Vallarta, sí. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados. Este tema verdaderamente interesante porque es un deporte no muy común, una actividad que realmente, bueno, pues que nos lo diga mismo uno de nuestros invitados, Carlos Miyagi. Carlos, ¿qué tanto ha costado hacer promoción, divulgar este tipo de actividad, por lo menos en Vallarta, que es el centro? Sí, pues bueno, como siempre, un deporte, una disciplina nueva, pues cuesta trabajo alcanzar nuevos públicos. Sin embargo, gracias a las gestiones del Centro Universitario de la Costa y de los profesores y alumnos involucrados en este tipo de proyectos, es como ha crecido desde el 2017, 2016, que este deporte se ha empezado a impulsar gracias a la buena iniciativa del maestro Jorge, pues es que se ha podido permear cada día más con la población de Puerto Vallarta, pero no solamente con los alumnos del Centro Universitario de la Costa, sino que se ha tratado de vincular a toda la población, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Uh-huh. Es un deporte, pues, que si bien es competitivo, también la parte de la gestión ha sido un gran reto poder permear con toda la población para que cada día tengamos más adeptos al deporte y que sea, pues ahora sí que un poco más competitivo cada año, ¿no? Con todo respeto, mi querido Carlos, pero no habrá gente que te diga, ¿qué es eso, Carlos, por Dios? O sea, que se sorprendan. Sí, 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 es muy común. Muchos lo relacionan a veces como búsqueda del tesoro, algunas es como jugar a las escondidas, pero en esencia hay un trabajo de formación desde la parte académica, donde los que participan desde el comité organizador pues buscan mecanismos a través de las redes sociales, a través de campañas en el centro universitario,
empresario, a través de diferentes mecanismos, tratan de enseñarle y de formar a los públicos para que aprendan cada día más del deporte. Sí tienen muchas dudas al principio, pero conforme estos jóvenes van educando a la población, van enseñándoles este deporte, ya hay más personas que conocen de esta disciplina y se va volviendo un poco más interesante. Claro. ¿De dónde viene esta disciplina deportiva, profesor? Pues de los países escandinavos. Ajá. Empezó en Noruega, aunque en Suecia fue donde un militar reglamentó el deporte en 1942, creo que era. Ajá. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse y se introdujo en la escuela, y de la escuela se introdujo ya como deporte. Okay. Y la modalidad de esquí, por ejemplo, es una modalidad que participa en los Juegos Olímpicos de invierno. Okay. Y es una manera de que se intenta que la orientación a pie, que es la que nosotros usamos, sea olímpica también, pero es difícil, ¿no? Difícil. Pero difícil. Por la vistosidad. Claro. ¿Y en México? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues en 2016. Yo llegué a Vallarta y... ¿A usted se la trajo? Sí, yo en la universidad, por medio de una materia, empezamos a introducir el deporte orientación, y cada semestre estoy formando nuevos alumnos para que aprendan sobre el deporte y aparte la carrera para que las personas que están en Vallarta también lo conozcan. 2016, ya son varios años. ¿Qué avance y qué enseñanza le deja a usted todos estos años de trabajo? Pues yo voy aprendiendo a la par que voy enseñando también. O sea, yo me voy especializando también más. Entonces, por ejemplo, este semestre implementamos dispositivos móviles, o sea, aplicaciones para participar. Y uno va aprendiendo en base a va enseñando y va haciendo mapas, va cómo enseñar mejor el deporte, cómo las modalidades, cómo se hacen los mapas, porque esto también es un trabajo que es difícil, que es previo. El hacer los mapas, el hacer los recorridos, todo eso. Me decía que este mapa lo hizo una extranjera, ¿no? Uh-huh. Sí. Para el campeonato internacional vino una mujer que venía de Hungría, que es profesional de la orientación, es voluntaria en la Federación Internacional. Ajá. Y vino a realizar el mapa para que sea un mapa de experto, de élite. Claro, supongo que tuvo que hacer estudio del territorio, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estudiar el territorio y después marcar la cancha. Una semana entera estuvo esta mujer revisando el terreno para que sea lo más detalle posible. O sea, claro. Todo lo que aparezca ahí, en la realidad. Como profesor que usted imparte esta actividad, ¿es estimulante ver el crecimiento que se ha dado en Vallarta? Sí. Aparte, sí. No solo es a nivel físico, sino a nivel cognitivo, porque hasta las personas mayores que participan en la carrera de orientación es un desafío, porque tienen que ir buscando. Entonces, no solo es correr, sino buscar lo que tienen que encontrar. Sí, porque me decía otro pequeño detallito. Cuando uno llega al círculo, pues tiene que ubicar lo que es esta, ¿cómo se llama, profesor? Baliza. La baliza. La baliza la tiene que ubicar, y hay una tarjetita que le especifica si está arriba de un árbol, uh-huh, abajo de una banca o ese tipo. Entonces, pues no nomás es esta en la tarjetita, donde acá está Don Memo, ahí se la pongo. Mire, donde ahí van las indicaciones para de este lado. Ahí están las indicaciones donde se hay o una flechita. O son ya circulitos. Se les explica. Son símbolos. Circulitos, símbolos que a fin de cuentas se deben de interpretar. Uh-huh. Mi querido Carlos Miyagi, rápidamente, también se ha transferido esta actividad a el centro de Puerto Vallarta. ¿Qué tanto resultado? Sí, la verdad es que siempre se busca tener nuevos escenarios. Desde el Centro Universitario de la Costa, desde espacios públicos, comunidades deportivas, inclusive lugares turísticos de Puerto Vallarta. El centro de Puerto Vallarta es un lugar muy pintoresco, es una de nuestras rutas pues más tradicionales, más bonitas, porque recorre las calles del centro de Puerto Vallarta. Entonces, ¿se puede hacer corriendo o caminando? Cualquier escenario modalidad. Se puede hacer en cualquier modalidad, lo que se recomienda que sea lo más rápido posible, claro, puesto que es competitivo. Entonces, quien llegue primero, haga su ruta en el menor tiempo posible, es quien gana, ¿no? Pero puede ser trotando, caminando, corriendo. Al final dependerá mucho del enfoque de cada participante, si lo hace por competencia o de manera recreativa por salud. Bueno, profesor, yo voy a meter mi cuchara, y ese sería bueno que hiciera uno turístico en ese sentido, ¿no? Con tranquilidad, unas dos, tres horas.
ellos, pero que recorran y traigan, digo, pudiera ser, ¿no? Para poder aprovechar, no se crea. Pero a fin de cuentas, este es. ¿Hacia dónde va enfocado esto, profesor? ¿Qué es lo que se está buscando dentro de lo que es el Centro Cucosta? ¿Qué se quiere llegar a lograr con esta nueva, bueno, esta actividad? Pues que se institucionalice, ¿no? Que sea un deporte, que salga de la universidad, que al final los que están estudiando ahí puedan divulgarlo, los estudiantes, ya sea a nivel escolar, a nivel recreacional, pero que lo usen, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos la semillita a los alumnos, ellos mismos van a ir dejando su propia semillita, usándolo, entonces vamos a dar a conocer el deporte a través de la institución. Claro. El nombre es correcto, carrera de orientación, porque habría quien esté ahorita ya más o menos, no, de supervivencia o ese tipo de cosas, ¿no? Que también los hay, pero es totalmente diferente, ¿no? Nosotros llamamos carrera de orientación porque es la modalidad de la que hacemos, que es la carrera de orientación, pero es el deporte de orientación. Okay. Deporte de orientación. Y dentro del deporte de orientación hay diferentes modalidades, o a pie, a bicicleta, en esquí, o modalidad como capacidad diferente para personas que no pueden correr, pero se hace de otra manera diferente, más parado, más visual. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver estaremos tocando el tema con Carlos Daniel Palacios de lo que es la carrera, séptima carrera, séptima Carlos. Carrera, séptima carrera de los Leones Negros de allá en Puerto Vallarta. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados que hoy nos visitan desde Puerto Vallarta, Cucosta. Y bueno, nos vamos a rugir con Daniel Palacios, que nos hable 2,000, ¿cuántos? ¿2,500? 2,600 corredores. 2,600 corredores es la meta que se han fijado para lo tradicional. Séptima carrera de Leones Negros. ¿Qué? También se repite, o sea, son tres carreras en una, platícanos. Así es, el 8 de octubre va a ser la carrera en Puerto Vallarta, que es la carrera tradicional, y también anteriormente se han agregado otros dos municipios para participar, que es el 22 de octubre en Tomatlán, que hay 300 cupos para esa carrera, y el 29 de octubre en Cabo Corrientes, el Tuito, que también hay 300 lugares. Perfecto. ¿Y no les han pedido otras? Pues hasta el momento... ¿Que se animen? Pues yo creo que sí, sí. Ha habido propuestas de otros municipios, pero hasta el momento esos tres municipios son los que estamos. Porque hay que decirlo, Carlos, o sea, no nomás es anunciarlo, no, hay que pensar en la logística, la atención, recorrido, todo ese tipo de cosas que hay que cumplir con eso, ¿no? Sí, así es. Pues la logística pues es muy grande, ¿no? En este caso, también esta edición, por eso decidimos tener tres fechas, una fecha para cada carrera. Ajá. Anteriormente, la edición pasada fue una fecha para Puerto Vallarta y la otra fecha fue el mismo día Cabo Corrientes y Tomatlán. Claro. Que bueno, si tomamos en cuenta estas tres carreras de Leones Negros más la que se hace aquí en Guadalajara, ya son cuatro carreras con el mismo eslogan, ¿no? A rugir por todos. Sí, así es. Pues cuatro carreras. Acá en Puerto Vallarta tenemos otro eslogan también. Ajá. Adaptamos siempre nuestro eslogan. Y pues esta edición es... No sé, ¿me recuerdas? En manada luchamos. En manada luchamos y prevenimos. Así es. En manada luchamos y prevenimos es el eslogan de la carrera. De esta edición. De séptima edición. Así es. Séptima edición. Así es. ¿Sí? Mi querido Carlos Miyagi, y bueno, también te toca promover esta carrera de Leones o nada más con la de orientación. Pues estamos inmersos, como docentes del Centro Universitario, siempre nos gusta participar en todos los proyectos institucionales y desde luego siempre es un gusto poder ser parte del comité organizador de este proyecto y apoyamos desde diferentes trincheras para que desde la parte de la gestión y con los alumnos poder impulsar este proyecto. Ok, mi querido Carlos Daniel, recorridos, ¿los mencionaste? ¿La cantidad? Bueno, el recorrido en Puerto Vallarta
es del Agustín Flores Contreras, por toda la Medina Ascencio hasta el retorno de la isla. Ajá. Y de regreso. Ahí se maneja 2K y 5K. 2K y 5K. También igual para Tomotlán, 5K y 2K y Cabo Corrientes. Y los dos, la misma distancia. Así es. Bueno, premiación, pues lógicamente, medalla, la playera, claro que ¿ya sí. la diseñaron? La playera aún no sale, no sale a la vista, pero estén atentos las próximas semanas en las páginas de redes sociales de Facebook, síganos. Ahí es Carrera Leones Negros PB. Ahí próximamente, la siguiente semana salen los registros, hay que estar atentos. Va a ser por medio de una plataforma los registros y también la playera, pues también va a salir. Claro, ¿cuándo empiezan los registros ya? La próxima semana. La próxima semana. Así es, para que estén atentos en la página, para que puedan registrarse. El costo, también igual se va a publicar la siguiente semana. Se publica la siguiente semana, pero normalmente son gastos de recuperación. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la expectativa que se han marcado? 2,600 ya dices, pero de alguna manera, ¿con cuántos iniciaron? ¿Te acuerdas? ¿La primera carrera? La primera carrera recuerdo que fueron 700 corredores. 700 corredores y fue una sola carrera. Una sola carrera. En Puerto Vallarta. Así es. No, pues enhorabuena porque ya son 7 ediciones y bueno, y mi querido profesor y Carlos, profesor Jorge, ¿cuándo va a haber? Porque si una gente, algunas personas dicen, no, a mí me interesó lo de la carrera de orientación, ando muy perdido y necesito orientarme, ¿cuándo va a haber? ¿En dónde? Díganos. Pues normalmente hacemos cada semestre y el semestre que viene será entre finales de noviembre, principio de diciembre, cuando establezcamos la fecha para la novena carrera de orientación. La novena carrera. ¿Novena carrera ya? ¿Nueve? Sí. ¿Y los alumnos sí participan o no? Hombre. Sí, pues si no, es el examen final. Es voluntario obligado, ¿eh? No, la verdad es que da muchísimo gusto, es algo novedoso. ¿Todavía no hay planes de expansión fuera de Vallarta o sí ya han sacado algunos eventos? Nosotros, como tal, no tenemos fuera de Vallarta, pero sí hay algunas personas que están iniciando en Monterrey. Okay. Y en Guadalajara estamos intentando a ver si hay otra persona que lo promueva. Que lo promueva. Sí, porque es complicado mover tanta gente. Pudo, porque aquí hay municipios que la verdad sí pueden tener este tipo de actividades. Ciudad Guzmán, Tapalpa, ¿no? Digo, porque son escenarios naturales, sí. ¿no? Claro que sí. Y sobre todo la cultura de conservación de las áreas verdes y naturales, eso es muy importante, que también se trabaja aparte, ¿no? Sí. O sea, dentro de lo que es, hay un grupo especial, sobre todo para estar cuidando esto, ¿no? Sí, nosotros, normalmente cuando se hace en naturaleza, se cuida mucho el medio ambiente y si hay un puesto de hidratación, siempre hay una basura al lado, no puedes llevarte el vaso, siempre vas guardado todo junto y se mantiene todo como está. Se te mantiene todo. Mi querido profesor, qué gusto tenerlo de nueva cuenta aquí en su casa. Esperamos que le tengan éxito, que siga creciendo este deporte. Más adelante le esperemos tener otra visita y bueno, pues que esto siga creciendo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación. No, aquí está mi querido Carlos. Muchísimas gracias, fuerte. Sergio. No. Muchísimas y a gracias. Promoviendo, siempre. Porque era así. O sea, tú no participas, pero como caminas tocando puertas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Suerte. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también Carlos. Ahora puros Carlos vinieron. ¿Verdad? Muchas gracias, Sergio. Carlos, suerte, ¿eh? Y a rugir suerte. Gracias, fuerte. Gracias, así es. Ahí los esperamos y prepárense para la carrera. Eso. ¿Cuándo? Rápido la fecha. 8 de octubre, Puerto Vallarta. 22 de octubre en Tomatlán y 29 de octubre Cabo Corrientes. Perfecto. Bueno, pues mil gracias y mucha suerte a todos ustedes, a todo el equipo que también los apoya, porque ellos son de alguna manera los representantes que nos están visitando el día de hoy, pero es todo un equipo. A todos ustedes, felicidades, mucho éxito. Nosotros vamos a hacer una pausa, los vamos a despedir, pero vendrá también el profesor Francisco Jacobo Gómez, profesor investigador de CUCOSTA, que estaremos tocando temas más candentes. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Me da muchísimo gusto recibir también a Francisco Jacobo Gómez, profesor investigador de CUCOSTA. Francisco, ¿cómo estás? Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien.
Gracias por estar aquí, por venir desde Vallarta y sobre todo por la disposición. Hablaba con Francisco. Mire, hoy en día es una realidad, todos lo conocemos, todos lo sabemos, la problemática que está viviendo el deporte en México y en muchos estados, incluyendo en el de nosotros. Específicamente la polémica que traen entre Ana Gabriela Guevara, los deportistas a nivel nacional de natación, de ciclismo y otros más que están muy calladitos. Lo curioso del caso es de que nadie quiere hablar del caso, todo mundo está a la expectativa. Nos decimos que somos el estado número uno en el deporte a nivel nacional y nuestras autoridades no se pronuncian a favor, en contra, o por lo menos que salgan y digan me abstengo, no sé, no hablan, les tiembla poder. Y es una situación que si no se aborda y se agarra el toro por los cuernos, de nada va a servir que seamos el estado número uno, el número que usted quiera. La verdad es que hay que afrontar los problemas porque es una realidad. Yo le pedí a Jacobo y te agradezco, Jacobo. Y para empezar, ¿cuál es el panorama que tú visualizas ante esta situación que estamos viviendo? Yo plantearía dos escenarios de la situación. Haciendo una recuperación rápida en medios de comunicación, encontramos al menos 23 notas periodísticas distintas, de temas distintos, ya sea por acción, por omisión o por comentarios desafortunados de la titular de la CONADE. 23. Y pudiera ser tal vez muy, muy divertido hablar sobre esas notas, pero sería seguramente un enfoque muy de revista, ¿no? Muy de programa de Nota Rosa. Más bien, yo quisiera repasar la situación que tiene o que presenta el deporte en México y en Jalisco en lo particular, a partir de una visión histórica, a partir de una visión desde una postura o un análisis de la postura política e ideológica que tiene la Administración Federal en este momento y cómo se manifiesta o se expone en el ámbito de la cultura física y el deporte a nivel nacional. Creo que sería la manera de extraernos, de ver el fenómeno desde un poco, desde una figura distinta, desde un punto de análisis distinto que pudiera ayudar a entender por qué están sucediendo las cosas o qué es lo que está ocurriendo en el entorno deportivo. Claro, porque esto también nos da el entorno. Jalisco, a través de esta historia, bueno, pues ha sido un estado en que realmente se ha destacado por grandes atletas, ¿sí? En los niveles iniciación, en el nivel mediano, juvenil, universitario, también profesional. Sin embargo, también históricamente, no recuerdo un solo nombre con que sea líder a nivel nacional por parte de Jalisco. Y ahí viene la primera incongruencia. ¿Cómo que somos el número uno? Somos un estado potencia y no hemos tenido un líder a nivel nacional. Yo creo que ese es un punto que no se ha podido solucionar, esta parte entre la transición de ser el estado ganador por excelencia a nivel nacional, pero esta transición del deportista local, del deportista en desarrollo, en formación, al deportista de élite, no se ha alcanzado un nivel de éxito similar o cercano al que se presenta en esta etapa de desarrollo deportivo. Llama mucho la atención que siendo atleta, medallista olímpica, realmente en tan poco tiempo, después de que llegó, porque tuvo un tiempo en carrera de la vida política como senadora, como diputada Ana Gabriela Guevara, va a ajustar 4 o 5 años de gestión y su imagen está por los suelos. Y es triste que una gran deportista que irradiaba esperanza, hoy nadie cree en ella. Yo creo que justo el tema que mencionaste con anterioridad, el liderazgo, puede ser uno de los causantes, la falta de liderazgo, uno de los elementos causantes de la situación de crisis que tiene el deporte mexicano ahora. ¿Y a qué me refiero? El punto de inflexión histórico que yo quisiera señalar es el año 2015. ¿Cuál es el hito del 2015? La muerte de don Mario Vázquez Raña, que seguramente los más jóvenes no lo recordarán, pero prácticamente fue el decano, el líder político del deporte mexicano por 5 décadas. El mandamás del deporte mexicano por 5 décadas al menos, ¿no? Y un referente del deporte internacional también. Empresario muy pudiente. Totalmente. Y su muerte definitivamente atrajo una ruptura de un punto de equilibrio que tenía el deporte mexicano. Un punto de negociación, de equilibrio, de respeto entre las instituciones, entre las personas, entre los deportistas y demás. No estoy diciendo con ello
que cuando estaba don Mario Vázquez Raña todo estaba muy bien y hoy está muy mal, ¿no? También había situaciones de corrupción, situaciones de malos manejos, de malos resultados. Los resultados del deporte mexicano han sido pobres, claro, o menos que mediocres históricamente. Lo han sido históricamente y lo son ahora. O sea, no quiero decir con eso que antes todo estaba bien y ahora todo está mal. Siempre ha habido complicaciones. Pero sí fue un parteaguas ese personaje, ¿no? Sí. Don Mario Vázquez Raña, que inclusive le tocó precisamente las quejas y toda la vociferada que dio Ana Gabriela Guevara cuando él estaba como responsable. Responsable. Como manda más, ¿no? Como manda más. Y definitivamente la pérdida de un liderazgo de ese nivel, de ese nivel de influencia política, esos niveles en los que se movía, creo que se expresan mucho en ese desequilibrio de fuerzas, en ese desequilibrio de respeto, de moderación entre la relación de las personas que forman el ecosistema del deporte en México, uno de los elementos causantes de la situación que tenemos ahora. Claro. Jalisco, reiteramos, ha sido un estado importante. Inclusive, fíjese, el peor abucheo que ha tenido la titular Ana Gabriela Guevara se dio aquí precisamente en Jalisco con el campeonato mundial. Y es donde realmente, inclusive, se turbó la titular, se bajó del estrado y volteaba. Y decía, ¿qué pasa? O sea, a ese grado de exigencia tiene el público. Sin embargo, sí llama la atención que autoridades deportivas guarden silencio. ¿Por qué les cuesta tanto miedo agarrar o tanto trabajo abordar abiertamente? No estamos culpando lo que ellos sean. Sin embargo, un temor, política, respuesta. O sea, ¿por qué tanto miedo? Yo creo que un punto y que coincide el tema de Ana Guevara con también otros dirigentes del deporte nacional y estatal, está relacionado con la falta de habilidades directivas. Sí, Ana Guevara fue una deportista de élite, una gran representante y exitosa deportista. Hay otros dirigentes que tienen ese mismo esquema. Sí tiene formación o participación política con anterioridad, pero sí denotan escasa habilidades directivas. ¿En qué sentido? Tal vez en liderazgo dentro de las propias instituciones, tal vez falta de habilidades en la comunicación, que creo que son bastante evidentes en el caso de Ana Guevara. También algunas incompetencias, pues ni modo, así decirlo, en el manejo de medios de comunicación, que tiene que ver con lo que tú estás planteando, ¿no? La imposibilidad de dar a conocer una postura de manera respetuosa, pero también de manera clara ante una situación de crisis. Claro. Y por supuesto también la falta de capacidad de resolución de conflictos que ha mostrado Ana Guevara y también otros titulares del deporte en distintos niveles dentro de sus propias instituciones o de sus instituciones con otras. Claro, porque ella habla de adeudos de varios deportistas que ahorita entraremos un poquito más a fondo eso, pero a ella se le está imputando 425 millones de pesos que no ha comprobado ante la cuenta pública. Y entonces dices, ay, o sea, 425 millones, ¿no? Y sale e imputa a los atletas. ¿Por qué pelearse con los atletas? Al volver de la pausa se lo preguntaremos a nuestro invitado, Francisco Jacobo Gómez, profesor investigador en CUCOSTA. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Francisco Jacobo Gómez, profesor de investigador de CUCOSTA. Francisco, ¿por qué ese pleito con los atletas? Siendo ahí atleta, ¿por qué agarrar con los atletas cuando es conocido en todo México que uno de los principales enemigos, rivales, detractores son los presidentes de las federaciones? Y agarran a los atletas. Sí, yo creo que encontró posiblemente la titular de la CONADE en los deportistas y las deportistas, pues hay un saco de boxeo bastante a modo, ¿no? Sin capacidad de reacción en términos, que tal vez estoy equivocado, iba a decir sin capacidad de reacción en términos jurídicos o administrativos, pero ya demostraron que sí tienen capacidad de reacción ahora en estos días. Paola Pliego, la esgrimista, le ganó una demanda de 15 millones de pesos, sí, a la CONADE. Sí, totalmente, y ahora han tenido un resolutivo
deportivo, ¿no? En términos de que tiene que reintegrar las becas a los deportistas, la titular de la CONADE. Son a los que se quejaron y pusieron la demanda, que son natación artística, ¿eh? Porque todo el mundo está diciendo que todos, no, lo legal es y lo correcto es eso, quien se inconformó legalmente ante el juez son a los que se le están reponiendo. Podemos partir de ese ejemplo, el tema de la Federación Mexicana de Natación y el tema de los dineros públicos en el deporte. El deporte, muchas personas que forman o formamos parte del esquema del deporte en México sentimos o creemos que es un mundo aparte, ¿no? Y no lo es. El deporte forma parte de la vida pública, ¿no? Forma parte del escenario público o del escenario privado, son fuentes de empleo, son fuentes de ingresos y está inmerso en la economía, en la salud y otros temas de interés social. El dinero público, cualquiera que este sea, debe ser auditado, debe ser planificado, presupuestado, ejercido y comprobado de acuerdo a las reglas de operación del programa, de acuerdo a lo que se dictamine el área administrativa de finanzas de las distintas dependencias. En todos los casos, cualquiera que sea la institución pública o asociación civil, porque las federaciones mexicanas jurídicamente son asociaciones civiles, algunas públicas y algunas privadas, pero el punto de coincidencia es que todas reciben dinero público. Claro. Y todo el dinero público se tiene que auditar. Y muchas de las federaciones utilizan el argumento cuando van a pedir dinero, pues son entes públicos. Pero cuando hay que comprobar el ejercicio de ese dinero, entonces son asociaciones y claro, no quieren comprobarlo. Ahora, hay que ser bien claros y puntuales. Ana Guevara no es culpable de esta dinámica que por años se llevó y efectivamente construyeron una bola gigante de nieve. Ana Guevara, bueno, Alfredo Castillo fue el primero que empezó a meterse en ese proceso de frenado y Ana Guevara de alguna manera continúa. Las formas son las que están afectando. Y digo las formas porque en el caso de la natación, Kirill Todorov, que es presidente desconocido por parte de la Federación Internacional de Natación y es presidente desconocido de la Federación Mexicana, mire usted, llegó a la presidencia de la Federación en el 2009, hace 14 años. 14 años transcurrieron y no pudo y no hizo nada para comprobar. Hoy sale culpando a su antecesor, el profesor Nelson Vargas, por favor. O sea, ¿quién se la compra? ¿Qué está pasando con los dirigentes? Yo creo que ahí pudiéramos incluso ir otra vez a aquel periodo del sexenio de Peña Nieto, año 2013, con Jesús Mena como director de la CONADE y la desaparición de la CODEME como organismo, con la intención de restarle fuerza o poder y ejercicio del gasto público a las federaciones deportivas. El teniente coronel Alonso Pérez, era el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana y también presidente de la Federación Mexicana de Béisbol. Así es. Peleado a muerte con Mario Vázquez Raña. Con Mario Vázquez y, por supuesto, en su momento con Jesús Mena. Y se logró la disolución de la CODEME como institución y absorbieron las funciones dentro de la CONADE. Podemos partir que de ahí fue el primer intento de reducir la fuerza de regular o modular la vida de las federaciones deportivas mexicanas a partir de la CONADE. Pero no ha funcionado. No ha funcionado. No funcionó. Yo decía que hoy en día estamos viviendo en el mundo del deporte el monstruo de tres cabezas, deportivo. El primero es la CONADE, que tiene el poder económico. El segundo es el Comité Olímpico Mexicano, que tiene el poder de la diplomacia, porque es el que se reconoce a nivel internacional, nada que ver la CONADE, ¿sí? Y entonces Marijose y Ana Gabriela Guevara están peleadas, entonces, y las federaciones, que ellos no tienen recursos económicos, no tienen quizás el diplomático, pero sí son los que determinan el porvenir de los atletas. Creo que ahí es donde encuadra muy bien la postura de que falta un liderazgo, como en aquel momento ofrecía don Mario Vázquez Raña, que regulaba todas las relaciones entre estas figuras. Sin embargo, yo creo que sería muy injusto plantear que ahora todo está muy mal. Yo creo que las gestiones con Peña Nieto, de Alfredo Castillo o de Jesús Mena, no creo que tengan mucho que resaltar. Que aportar, ¿sí? Tampoco las de Bernardo de la Garza y Carlos Hermosillo con
Felipe Calderón. Creo que no haya mucho que destacar. Y tal vez pudieran recordarse algunas cosas interesantes de Nelson Vargas en aquel periodo de Vicente Fox. Y Barcisniega. Y Barcisniega también, sí, algunas cosas importantes. Raúl González, el fundador. Sí. Sí, creo sí, que son los que se salvarían. Pudieran tener algunos elementos, pero sin duda también no hay mucho que destacar, ¿no?, de la CONADE más que su fundación con aquel malquerido presidente Carlos Salinas, ¿no? Que fue el periodo donde se estableció la CONADE. Pero sí, yo quisiera señalar que la falta de liderazgo, la falta de habilidades directivas de los dirigentes del deporte, la falta de una visión política, de una postura político-ideológica, donde, por ejemplo, estamos en el supuesto en un gobierno federal de izquierda, progresista, nacionalista, y yo no veo por ningún lado un programa de deporte social o deporte comunitario que represente la postura ideológica que enmarca la política del gobierno federal. Quiere decir que falta una postura, una definición política que se enmarque en una política pública, en un programa que se le invierta dinero para que sea equiparable a los proyectos estratégicos que tiene el presidente. Bueno, y tú todo pusiste el dedo en la llaga, mi querido Francisco, porque históricamente, y esto es histórico, no lo digo yo, ahí están los hechos. Ana Gabriela Guevara es la primera titular de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, que es dirigente sin haber presentado un plan de trabajo semestral, global, cada en su periodo de 6 años. Es la única que no lo ha presentado. Lógico, concuerda contigo, pues menos poder empatar con la política a nivel nacional que se está generando. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Volvemos rápido. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44. Nuestro invitado Francisco Jacobo Gómez, profesor e investigador de CUCOSTA, con estos temas que a muchos no les apetece tocarlo, pero que es una realidad que estamos viviendo. Hemos estado a nivel general, Francisco, tocando lo que es el aspecto federal. Pero esto también, pues, el buen juez por su casa empieza, y si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es que Jalisco no canta tan mal las rancheras. O sea, vemos presidentes de asociación temerosos, aliados, convenencieros. Discúlpenme, pero es cierto. Hablan cuando se les está pegando, cuando no les conviene no hablan. Que esta política deportiva no va a ayudar y no va a sanear tantos vicios que se tienen. Pues no, estamos hablando de instituciones que tienen una vida democrática muy pobre, que pareciera que los presidentes de algunas asociaciones son vitalicios, ¿no? O sus periodos son... Bueno, pues si les ponen la muestra a los de la federación, pues imagínate. Sí, entonces la vida institucional en las asociaciones deportivas es muy pobre, ¿no? Es realmente raquítica. No hay una vida o un proceso democrático dentro de los procesos de elección en muchas de las asociaciones. Y eso se ve reflejado en grupos enquistados ahí, en programas que no se ejecutan, en vicios en el uso y ejercicio de los recursos, que se vuelven ahí un caldo de cultivo y un sistema que va a ser muy complicado de mover. ¿Esto es complicado o es cuestión de actitud, de voluntad para tratar de cambiar? Claro que, pues, al que está recibiendo los recursos, muy cómodamente, pues le va a incomodar que vengan y se los quiten, ¿no? Pero la verdad es que hay que ver por el desarrollo de los deportistas, ¿no? Yo creo que el deporte tendría que ser visto como un instrumento, como lo es, un instrumento de identidad nacional, un instrumento generador de recursos económicos, generador de empleo, de emprendimientos, de riqueza, también como parte del desarrollo humano, del desarrollo de los mexicanos, de las mexicanas, como un elemento importante de la educación y de la salud pública. Si el deporte no se le toma en serio como una parte importante de la vida pública, y me refiero a los titulares de los ejecutivos,
Porque generalmente en las áreas del deporte o de la cultura física se coloca al amigo, al primo, al vecino, al que no saben dónde poner, es al que colocan ahí. O al que le gusta. O al que jugó fútbol, o no sé. Pero no que sea un deportista, un medallista, te hace un experto en la gestión deportiva. Me hiciste acordar al compadre. Al compadre. Digo, tenemos un caso, claro, hoy en día, ¿no? Que ahí está el compadre y la verdad es que dices tú, ¿qué porta el compadre? Y lleva mucho tiempo el compadre, ¿eh? Ahí el puesto. Sí. Ahora, ¿se va a acabar? Es cuestión de actitud, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que se esperaba mucho de Ana Guevara en ese sentido, ¿no? A nivel local. Y a nivel local yo creo que también en ese mismo sentido se esperaba mucho del titular actual del CODE, ¿no? La sociedad, la comunidad deportiva, ¿qué papel debe de jugar? Porque es importante. Hoy en día los atletas están poniéndole las muestras. O sea, han estado realmente inconformándose y hoy estuvieron ya por orden de una autoridad, les reponen las becas a ese grupo, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la sociedad o la comunidad deportiva? Definitivamente tener un papel mucho más integrado de comunicación, de integración, de lucha, ¿no? De lucha por sus derechos. La cultura física, el deporte es un derecho humano, es un derecho constitucional. Uh-huh. Y el Estado debe garantizar el acceso a la cultura física y al deporte. Eso es un derecho humano y está establecido en la Constitución también. Y a partir de ese elemento y a partir de los postulados que están en el Plan Nacional de Desarrollo y que no existen porque no hay un plan sectorial en materia de cultura física, pero que, por ejemplo, sí hay un plan en Jalisco, pero tampoco ha resultado, digamos, muy brillante, o su ejecución, creo que no ha pasado mucho, ¿no? No, pues yo sigo sosteniendo, o sea, de la infraestructura que dejó Carlos Andrade Garín, ya van dos administraciones de las cuales se ha vivido de esa ahí, y no hay más. Esto, no hay más. ¿No? Se sigue viviendo el recuerdo de los Panamericanos de 2011. Sí, por supuesto, México, Jalisco resulta en un estado muy exitoso en términos deportivos por su éxito a nivel nacional, pero tampoco se ve reflejado ni, ¿no?, en resultados en torno a la salud pública y tampoco se ve reflejado en resultados en torno al rendimiento deportivo, ¿no? Lo que sí se ve muy claro son eventos, eventitos y eventotes al por mayor, que son costosos, que la verdad no dejan gran cosa a todo lo que es una comunidad, no solamente zona metropolitana, también en el interior del estado. Hay muchos municipios que están muy carentes de cuestiones deportivas. Además, creo que también el deporte es reflejo del gobierno, del Ejecutivo del Estado. Uh-huh. Tenemos un Ejecutivo del Estado que es aislado, que es soberbio, que no se deja acompañar, que no se deja ayudar. Y en mucho el gobierno del Estado se ha quedado solo para enfrentar los asuntos, ¿no?, de interés público. También el área del deporte se ha quedado sola, claro. No ha perdido esa conexión con otro tipo de instituciones, como instituciones educativas, lo que elimina la posibilidad de un elemento estratégico de colaboración que pudiera en mucho mejorar la situación. Francisco, pues el tiempo es cruel, se nos ha terminado. Mil gracias por querer y aceptar abordar estos temas que muchos no quieren hacerlo. Con mucho gusto, estar en la verdadera cara del deporte. Gracias, señor. Bien, gracias. Y a usted, por el favor de su preferencia, mil gracias. Recuérdele, la próxima semana lo estaremos esperando aquí en Minuto 44, la verdadera cara del deporte.